Habana es una de las capitales más eclécticas del Caribe. Su arquitectura apenas ha crecido tras el triunfo revolucionario. Sin embargo, en los últimos años, una oleada constructiva levanta nuevos rascacielos, reforma edificios emblemáticos y remodela construcciones coloniales, todas con un objetivo común: ofrecer hoteles deslumbrantes para miles de turistas con la añoranza de obtener las riquezas que tanto han demorado en llegar. Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. A los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Efraín Camayeris y sí, como vieron en el título, en el día de hoy voy a andar en las calles de La Habana Vieja. Voy a estar mostrando los cambios que han habido en los últimos años. Hace un tiempo ya me escribió uno de ustedes por Facebook, si mal no recuerdo, y me decía que hacía mucho tiempo que no venía a Cuba. Era un cubano que hace tiempo que se fue y realmente quería ver todos los cambios que estaban habiendo en La Habana, sobre todo con los edificios, que la mayoría se están convirtiendo en hoteles y como que están renovando diferentes zonas de la ciudad. Realmente me puse a la tarea de investigar un poco más y ver qué lugares eran los que más cambios habían sufrido o qué tan radical había sido. Ahora mismo me encuentro cerca de la calle Prado, en la esquina aquí tengo el Parque Central. Vamos a primero un recorrido por todo el Parque Central y ahí le voy mostrando alrededor los lugares que más han cambiado. Aquí en el Parque Central realmente no ha habido muchos cambios. Lo único que restauraron hace 4 años fue el Teatro Alicia Alonso. Realmente se conserva exactamente igual, no ha cambiado absolutamente nada, simplemente como que restauraron la fachada de afuera. En este lugar, para los que no lo sepan, solamente se da ballet, danza contemporánea, contradanza, música clásica, baile español, conciertos de música coral y demás. Es lo único que se da en ese lugar. Ahora, algo que realmente sí sufrió un cambio y no fue para bien, fue para mal, es lo que era el antiguo Cine Pairé. Este hace ya como 10 años que realmente no funciona. Yo de que tengo noción, no tengo conocimiento de que este lugar funcione y realmente antes era uno de los cines más prestigiosos de toda La Habana Vieja. Les voy poniendo las imágenes para que vean realmente la diferencia de antes cuando sí funcionaba y realmente ahora en las condiciones en que está. Incluso en la entrada hay una estatua muy importante y esta no se ha podido quitar porque está empotrada en el piso y no la pueden sacar de ahí. Todo eso lo que es actualmente el Cine Pairé y la Aquí Chocolate, que está justo al lado, está siendo desmantelado completo para crear otro hotel. Creo que están montando muchísimos hoteles aquí en toda la zona de La Habana Vieja. Pero bueno, uno de los lugares que sí realmente cambió por completo es lo que era la antigua Manzana de Gómez, que hace desde el año 2013 lo cogió una cadena italiana y se creó el hotel Gran Manzana de Genspin. Pues les muestro el nuevo hotel 5 Estrellas Plus que se creó aquí en La Habana Vieja. Lo que se encuentra detrás de mí era lo que era la antigua Manzana de Gómez. Para los que no lo sepan, en realidad ahí lo que habían eran oficinas, escuelas, tiendas, de todo. En toda la zona de abajo habían tiendas que las verdad estaban, eran caras, pero eran un poco más accesibles al pueblo cubano. Esto cambió desde el año 2013 y se convirtió en la sede del hotel Manzana Kempinski. Este lleva ya unos 4, casi 5 años desde que se inauguró y es uno de los hoteles más caros de toda La Habana. Es incluso el único hotel 5 estrellas plus que hay actualmente en la isla. Ahora, la visita al lugar vale mucho la pena si quieres ir a la zona de la terraza, ya sea tomar algo y disfrutar un poco de las vistas. Ahora, lo que son todas las tiendas de debajo cambió por completo. Estas ahora son tiendas de diseñador extremadamente caras. Creo que incluso para el turista va a ser caro igual, ya que les digo, Dolce & Gabbana, Chanel, Gucci, cosas así. Vaya, ya les digo, es una locura total, pero bueno, si quieren ir y darse un trancazo, como decimos aquí en Cuba, ese es el lugar adecuado. Pero bueno, vamos a dar un pequeño recorrido por la tienda de abajo y les muestro un poco lo que es el centro del hotel para que vean qué tal. Abajo del hotel solamente funciona como las tiendas, el centro comercial que hay y las marcas de diseñador que les comenté. Ahora son los otros pisos donde ya comienza el hotel y solamente una cuadra es la que funciona
como lobby. Ya vieron las diferencias, les voy a poner unas fotos de antes y unas fotos de ahora para que vean el cambio que ha tenido, que realmente sí es grande. Creo que ahora se ve más limpio, más agradable, eso sí. Pusieron escuelas después en la zona de La Habana Vieja y como que este lugar ya se quedó como hotel. Es verdad que le da un poco más de vida a la ciudad y creo que ha sido uno de los cambios más buenos que ha podido ver en La Habana Vieja, pero a la vez contradictorio porque este es uno de los lugares más caros también de La Habana. Entonces como que le da un aire bonito, pero es poco accesible en ese aspecto. Por cierto, la piscina de este lugar es una de las piscinas más caras de La Habana. Si no han visto ese video, se los voy a dejar en la descripción para que vean qué tal. Ahí les documenté toda mi experiencia. Pero bueno, el lugar está fascinante por dentro, es bien bonito y me gusta la decoración y demás. Pero bueno, eso es todo. Ahora sí, continuamos, que lo voy a seguir mostrando lugares. Lo que es la zona del Boulevard de Obispo, esta realmente no ha cambiado mucho en sí. Lo que se han creado son muchos negocios nuevos, sobre todo particulares, que son restaurantes o pequeños bares y cosas así. Antiguamente, como que todos los restaurantes y todos los bares que se encontraban en esa zona eran estatales, pero ahora ya hay muchísimos privados. Algo que sí también cambió, y es un cambio radical también, era lo que era el antiguo Ministerio de Finanzas y Precios. Ese es el que se encuentra, ahí que ven a mis espaldas, que se ven como que con unos zinc y demás. Era como un banco que funcionaba. De tal forma que como que se establecían todos los precios y todos los productos que se ponían en el país. Entonces, como que esto cambió, movieron todas las oficinas de ahí y actualmente se va a convertir en el Hotel Real Hacienda. Esperaban inaugurarlo en noviembre de este año, pero como que todavía ni empezado. Realmente solamente pusieron los cines por fuera y todavía falta, pero creo que es de los cambios más grandes que están habiendo aquí en el Boulevard de Obispo. Pero bueno, ahora sí, vamos a seguir avanzando. Les muestro un poco más del Boulevard y vamos a ir directo hasta la Plaza de San Francisco de Asís, donde también hay varios lugares que les quiero mostrar. Pero bueno, les comentaba, les decía que como hay lugares que cambian muchísimo, hay lugares que realmente no cambian nada. Ejemplo de esto es la Plaza de San Francisco de Asís, que no ha cambiado en más de 100 años. Realmente estaba viendo una foto de antes, de diferentes lugares de La Habana Vieja. Lo que es la Plaza de San Francisco de Asís y la Plaza de la Catedral son de las plazas que menos han cambiado a lo largo del tiempo y que se han mantenido exactamente igual. En esta sí hay algo que cambió y es un hotel que se encuentra justo detrás de mí. No, eso que ven ahí no forman parte del hotel realmente, sino que es una lona que lo cubre por completo, ya que lo están restaurando. Se va a llamar Hotel Palacio de los Corredores. Empezó hace 4 meses, igual esperan tenerlo abierto ya para noviembre de este año. Esto antiguamente funcionaba, lo que está cerrado por restauración, al igual que la torre del convento de San Francisco de Asís, que durante 25 años fue punto más alto de toda la ciudad. Esto ya después cambió cuando se creó La Habana Moderna, la zona de Pedado y demás. A esta no se puede subir porque la están reparando, ya que el piso es de madera y no se había cambiado en años. Al convento sí se puede entrar, no se practica el arte religioso dentro. Realmente funciona como museo, pero bueno, les muestro la plaza y ya después continuamos. Bien cerca de la Plaza de San Francisco de Asís se está restaurando toda la calle. Parece que hay un problema con las tuberías de La Habana, que se conectó con otra tubería o hubo un problema o algo así, la tienen que reparar por completo. Esperemos que estén listas por lo menos para noviembre este año, ya que todos piensan que estará listo para este año, pero bueno, esperemos que sí. Ahora sí, lo que les comentaba, hay un lugar que realmente no ha cambiado mucho y es la terminal Sierra Maestra, la terminal donde llegan todos los cruceros a La Habana. En esta solamente se habilitó una zona de aduana para la entrada de todos los cruceros, pero que lo que es la edificación en general
está abandonada desde hace muchísimo tiempo y está muy deteriorada. Yo se las voy a mostrar para que vean y les voy a mostrar fotos de antes y después para que vean la diferencia. Uno de los lugares que también hace poco recibió una pequeña restauración, pero esta vez solamente de la fachada, es la conocida Plaza Vieja. Sin duda es una de las plazas más concurridas y más visitadas de toda La Habana Vieja, que tiene diferentes lugares de interés. Aunque algunos ya no funcionan, como por ejemplo el Planetario, otros siguen atrayendo muchísimos turistas, como lo es la Cámara Oscura. En esta plaza se inauguró recientemente el Hotel Palacio Cueto. La verdad que quedó increíble, aunque todavía no ha recibido un público, digamos, numeroso. Esta ya está lista para hacerlo. En esta plaza realmente se puede ver los contrastes. Me sorprendió un restaurante de la esquina donde arriba había una vivienda y realmente podías ver las diferencias de remodelación, por decirlo de algún modo. Realmente lo que hace interesante La Habana son sus contrastes y esta me pareció el típico ejemplo. Sin duda también se han creado nuevos hoteles que han revolucionado La Habana. Ejemplo de este es el Pácar, que hace esquina al final de la calle Prado. Es uno de los hoteles con mayor tecnología de América Latina y pertenece a la cadena de Iberostar. Le voy a poner unas fotos de antes y el resultado de ahora para que vean la diferencia. Por último, un hotel que ha dado que hablar, el Hotel de Prado y Malecón, una posición realmente muy buena cuando se abra turísticamente. Este se ha levantado en poco tiempo y realmente promete ser uno de los hoteles más caros y prestigiosos de La Habana Vieja. Está en una zona que realmente se inunda, pero bueno, esperemos que no pase. Déjame saber en los comentarios qué te pareció todos estos cambios que están habiendo ahora mismo en La Habana. Yo me despido, mi nombre es Frank Camayeris, hasta entonces, chao chao.